La delegada municipal de Sanidad y Consumo, Carmen María Molina, comprobaba esta mañana cómo marchan los trabajos de mantenimiento y adecentamiento que se realizan a diario en el Cementerio Municipal San José, pero que se vienen intensificando en las últimas semanas de cara a la celebración del Día de los Difuntos. Lo que llevará durante los próximos días a cientos de vecinos a pasar por estas instalaciones para rendir homenaje y recuerdo a sus seres queridos. Pues desde el ayuntamiento pues se intensifican los meses previos a la celebración de la misa de difuntos los trabajos que se realizan en estas instalaciones eh, para mejorar aún más y si cabe estar preparados para la recepción de miles de personas que se dan cita durante esta semana en el cementerio municipal. San José. Molina lamentaba que estas labores se veían deslucidas el pasado domingo tras el paso de la borrasca Bernard que también dejaba las instalaciones del cementerio municipal afectadas de manera importante. Pero no obstante, pues cada día eh, que sale un poquito el sol nuevamente, pues se repintan eh, los espacios, eh, se retocan los, y se barren pues las calles que aquí con el vendaval que ha habido, pues un día tras otro es trabajo. Perdido, pero realmente tenemos que agradecer, y desde aquí, eh, porque quiero hacer un reconocimiento también aprovechando eh, a la televisión local, el gran trabajo que realizan eh, las personas que aquí trabajan a diario porque la verdad que eh, son espacios muy grandes y que al igual que en el resto del pueblo eh, se han dañado muchas zonas verdes, aquí también tenemos muchos árboles, eh, muchas flores de, de los nichos que, que aquí tenemos y la verdad ha sido un caos total eh, desde la semana pasada, un día tras otro tener que limpiar y nuevamente al día siguiente encontrárselo todo y nuestros operarios pues están siempre al pie del cañón para intentar que el visitante que viene al cementerio pues se lo encuentre todo en perfectas condiciones a pesar de las inclemencias del tiempo. La delegada de sanidad también ponía en valor el refuerzo llevado a cabo de este hábitat urbana para tener el cementerio a punto la próxima semana. Además, Carmen María Molina también destacaba la remodelación que se está realizando. A las instalaciones patrimoniales del cementerio que más tiempo atesoran, como puedan ser la antigua capilla o la restauración que el artista Rafael Ruiz ha llevado a cabo sobre la escultura del San José. ...que en su día donará la familia Mayor Rodríguez. "...lleva muchísimos años esa capilla en pie... ...y por las condiciones ya que no eran óptimas y por espacio... ...pues se decidió celebrar la misa de difuntos aquí... ...pero no obstante pues seguimos manteniendo ese espacio... ...porque entendemos eh, que es importante también cuidar... Eh, eh, la, ...las instalaciones que tenemos más antiguas... ...porque también son un patrimonio importante de nuestro pueblo y del legado pues, de los palacios y Villafranca, como lo es también eh, la escultura de San José que tenemos en la entrada antigua del cementerio, que también hace dos meses fue eh, eh, fruto de un vendaval y se rompió el cristal de la capilla, pero que con eso aprovechamos para bajar. Eh, ...esa escultura de San José y restaurarla... Eh, ...esa escultura fue cedida eh, en el año 1940... ...por la familia Mayo Rodríguez... ...y ahora ha sido restaurada por Rafael Ruiz... ...al cual le queremos agradecer también... ...pues que lo haya hecho de forma voluntaria... ...y que ya pues está de nueva... ...en su espacio reservado... ...de forma eh, muy especial... ...pues en esa entrada antigua del cementerio". También indicó la delegada las zonas del cementerio... En... En la que se siguen construyendo bloques de nuevos nichos para satisfacer la demanda de la ciudadanía a este respecto. Y como veis, por pues la parte nueva que seguimos eh, construyendo nichos en todo este ala eh, que estaba desaprovechada. Y que hemos derrumbado ya por fin toda la primera parte eh, de la calle antigua, que a partir de ahora, pues desde la Delegación de Urbanismo, ahí se harán nuevos bloques, tanto de nicho como eh, de fosa común, que albergará en torno pues, a 250 nuevos nichos que podemos poner a disposición de la gran demanda que tiene pues los Palacios Villafranca, con una población de casi 40.000 eh, habitantes.